Mario de la Rosa, director de Nación 321. Es creador y director general de Nación 321, la plataforma de Smart News, análisis político e infoentretenimiento más innovadora e inteligente de México. Pionera en documentar la intención de voto millennial rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. A través de su sitio de internet, sus redes sociales y su programa de televisión en el financiero Bloomberg TV. En 2011 creó adnpolitico.com en Grupo Expansión, sitio reconocido por el Nieman Lab de la Universidad de Harvard, como uno de los medios que sacudieron la cobertura electoral de 2012 en México. En 20 años de trayectoria, ha sido pieza clave detrás del lanzamiento de medios digitales como CNN México, la reinvención de marcas como Quién y la renovación de narrativas e información política en Grupo Reforma. Es Mario de la Rosa y está aquí en Campaign Tech Puebla. En los últimos años, nuestro planeta se ha visto poblado por un peculiar personaje. Se le encuentra en cada rincón del país y es comúnmente llamado Millennial. Su nacimiento se tiene registrado entre 1980 y el año 2000, es decir, creció con el Internet. Resulta que este personaje confía más en un youtuber que en cualquier otra persona. No conoce las máquinas de escribir y difícilmente recuerda cosas como ¿quién ganó las elecciones del año 2000? Desayuna, come y cena a Internet. Lo que no sabes es que casi la mitad de los electores son millennials y definirán con su voto al próximo presidente de México. Entra a nación321.com, el nuevo sitio para informarte, participar y decidir qué nación quieres. La cuenta atrás rumbo a las elecciones 2018 ya inició. Nación321.com. Hagamos nación. Hola. Tal vez nos recuerden por cosas como esta que acaban de ver o como esta que van a ver. Les comparto que he recibido y aceptado la renuncia de la canciller Claudia Ruiz Massieu al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. A partir de hoy, el doctor Luis Videgaray Caso asume la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias. Somos Nación 321, la plataforma de información, análisis político e infoentretenimiento más innovadora e inteligente en México. Pionera en estudiar el voto millennial en nuestro país. Millennial. ¿Cómo han dicho hoy millennials? Todos dicen que conocen a los millennials, todos dicen algo de ellos. Este señor, que van ustedes a ver ahorita, también ha dicho algo sobre los millennials, esa generación tan llena de prejuicios y tan llena de problemas causados por la generación anterior, sus papás y sus abuelos, muchos de los cuales están aquí presentes. And they're accused of being entitled, and narcissistic, and self-interested, unfocused, lazy. Acabo de ver algo que me boté de la risa. El PRI tiene un grupo de prienials. ¿Qué con ese término? Yo quiero estar en la junta en donde dijeron, ya sé, así le tenemos que poner porque como son millennials, claro, se van a identificar. Son tan pendejos que cuando vean su nombre van a decir, yo tengo que estar ahí. O sea, no, terrible, ¿no? Es como prienial, ok, chido. Los millennials mexicanos son la generación más informada e interconectada en la historia de nuestro país. Por lo mismo, son la generación más crítica que ha tenido México.
Así lo dicen los hallazgos de las encuestas que hemos hecho bajo la dirección de uno de los encuestadores con mayor reputación en México, Alejandro Moreno, que nos muestran datos como estos. Los millennials sí conocen a los presidenciables, saben quiénes son, sí quieren salir a votar en el 2018, sí les interesa su país, pero no los convencen todavía los candidatos. El mayor reto de los candidatos a la presidencia y al resto de los puestos que están en juego en el próximo año, en la próxima elección, es el voto millennial. Como a nosotros no nos gusta decir cómo son los millennials de acuerdo con nuestro punto de vista o con los traumas que tenemos o con los amigos que vemos alrededor, hicimos encuestas que nos llevaron a estas conclusiones. Si quieren revisar los datos a detalle de la encuesta Voto Millennial de Nación 321, la pueden encontrar, está en línea abierta, nacion321.com/voto-millennial. ¿Qué no encuentran los millennials mexicanos en los políticos? Autenticidad. Lo que buscan los millennials mexicanos no es que quieran verle la cara de estúpidos, como diría el meme. Lo que quieren los millennials mexicanos es que quienes aspiren a gobernarlos sean auténticos y estén bien preparados. Nos guste o no, les guste o no a los consultores que están aquí el día de hoy, el 2018 es el turno de los millennials. Por eso existe Nación 321, un medio plural con mucho rigor, somos periodistas, pero también con mucho humor. They're not sending their best. Así llegó Hitler. I'm not a fan of Hitler. Mussolini. They're bringing drugs, crime, they're rapists, lots of problems. Indignación, Donald Trump. Este magnate, bandido, pelucón, ladrón, repudio total. Ese burro nos ha escupido en nuestra propia casa. ¿Por qué me escupes? ¿Por qué me hablas así de... Es racista, clasista. Me decía Miss Housekeeping, Miss Piggy. Me insultaba, me decía latina, me decía cosas. ¿Por qué estuvo Trump aquí en nuestro país? Hay que hacerle frente aquí. El tema y el problema hay que encararlo, enfrentarlo, demandando respeto mutuo. Fui muy claro, muy puntual en mi mensaje. Le hice saber que México no pagará tal muro. They're great people, great leaders, but they're gonna pay for the wall. On day one, we will begin working on an impenetrable, powerful, beautiful, physical wall. Southern border wall. They don't know it yet. Impenetrable, powerful, beautiful, physical wall. Southern border wall. They don't know it yet. El 24 de octubre del año pasado lanzamos nación321.com y 10 meses después estamos en el top 10 de los sitios nativos digitales más consumidos en México, dejando atrás a algunos sitios que, como verán, tienen muchos más años de los que todavía no cumplimos en Nación 321. Esto es el ranking que publica el periódico El Economista de medios digitales. Estamos en el top 10 general y en el top 5 si consideramos solamente a los informativos, no a los de entretenimiento. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los demás. Además de ser un sitio de internet, Nación 321 tiene obviamente una salida en redes sociales, pero también tiene un programa de televisión en el financiero Bloomberg todos los días. Hoy, jueves 9:30 de la noche, hacemos la sección de política de Bloomberg Business Week México, la revista que acaba de lanzarse por el financiero, y tenemos una multiplataforma a la cual estamos invitando a todos ustedes para que con sus ideas nos ayuden a construir Nación. ¿Por qué digo que los estamos invitando a todos? Porque si algo distingue a Nación 321 es que aquí están todos. Jóvenes que siguen Nación 321, muchas felicidades, me da mucho gusto saludarles. Muchísimas gracias a Nación 321. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nación. Están ellos, pero también están los jóvenes que, como ustedes, nos invitan y nos ayudan a recuperar
la esperanza en que la política es la mejor vía para solucionar nuestros problemas, como este que van a ver ahorita. Hola, soy Pedro Kumamoto y te quiero invitar a que leas mi columna en Nación 321. Se tratará sobre futuro, sobre democracia, sobre política, sobre jóvenes, nuevos cambios para las instituciones, que si independientes, partidos, movimientos sociales, espacios autogestivos, ¿cuáles van a ser las maneras en que nos vamos a involucrar para gobernarnos? Creo que este espacio va a ser importante para que personas jóvenes de espíritu o de edad puedan participar en el debate que se tiene que hacer sobre cómo vemos el futuro del país. Nos vemos cada semana aquí, en Nación 321. Como verán, hay mucha creatividad, mucha energía en el equipo de Nación 321, algunos de los cuales están por ahí sentados. Y la usamos, esta creatividad, para contagiar a otros jóvenes y para llamar su atención, porque probablemente muchos será la única forma en la que llegarán a la información política, ya que los políticos, lo sabemos, no es novedad, están tan desacreditados. Probablemente la única forma en la que muchos voltearán a ver a la política es informándoles con cosas como esta. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Baila pa' mí. Vente conmigo, así me gusta. Solo conmigo, ay, toma. Me gusta. Vente conmigo, toma. Así me gusta. Solo conmigo, toma. 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 Historia real, el dinosaurio estaba tatuado de verdad ahí. Tenemos mucho humor, pero somos periodistas. Y antes que periodistas, somos ciudadanos, somos mexicanos a los que nos interesa la información real y hacemos una promesa. Aquí, cero fake news, cero fake news. Buscamos, investigamos, analizamos y contrastamos todas las opciones. No tenemos ninguna agenda política oculta, no nos paga la mafia del poder, no vamos por nuestras despensas al partido de A o B o C. Y por eso sabemos que es muy importante poner a prueba también a los que buscan y aspiran a ser nuestros gobernantes. Aquí un ejemplo. ¿125 municipios? Ah, bueno, diputados federales sí. Tenemos 40. 6 diputados federales. Esos 40, pues yo vengo de ser diputado federal. Y en total tenemos 63 del Estado de México entre todos los partidos. No conozco la cifra exacta de cuántos senadores o diputados. Bueno, los senadores ya sabemos cuántos hay por estado, pero los diputados, les checaré esa cifra y con mucho gusto se las doy. Si Guerrero, que es el
treceavo estado más grande de la República, lo uso como parámetro promedio. Tiene 64 mil kilómetros cuadrados de superficie, ¿no? Lo multiplico por 32 para hacer más o menos una media. ¿Cuántos? 900 ahí. Sean como 200 mil kilómetros cuadrados. En Nación 321 conocemos a los millennials. No tenemos nuestros prejuicios en la pantalla. Sabemos que su consumo de información ha cambiado, que cada vez se informan menos a través de las plataformas convencionales y clásicas, y que también nos retan todos los días a buscar nuevos formatos y a informarlos de maneras más creativas. Más complejas, por cierto. Pero es importante que pongamos el acento en la creatividad, porque muy probablemente eso es justamente de lo que carecen muchos de los estrategas políticos y de los aspirantes a los puestos de elección popular. A veces, las noticias hay que contarlas así, como las vamos a ver ahora. Y qué curioso, perdón, que diga aquí que fue, justo lo estoy viendo, que fue en Nezahualcóyotl, donde gobernaba precisamente el PRD. Qué bueno que te enganchaste, Alfredo, porque ¿saben quién gobernaba en el 2011 en Nezahualcóyotl? El PRI. Revísalo. Te enganchaste, Alfredo, ni modo. Y en el caso de mi familia, Carlos, no pensé que tú también ibas a ser parte de este debate, pero bueno. Tengo derecho a preguntar como periodista, faltaba bienvenido. Más. Reclaman que su campo se está muriendo y nadie hace nada. No se tolerará la corrupción, el cochupo, la lanita. Los mexicanos quieren efectivamente un cambio. Quieren un cambio para conservar las cosas buenas que se han logrado. Georgina, que también fue víctima de un feminicidio y que afortunadamente logró salvarse. Qué pena, Juan. Qué pena que te llegaron al precio. Que nos sometamos todos a la prueba del polígrafo. ¿Problema? Sí, claro que sí. Yo no tengo problema. Yo ya la he hecho. ¿Eh? Alfredo, de verdad, nadie te cree, ni los priistas te creen. ¿Por qué Delfina puede salir a la calle de su casa sin seguridad? Yo también puedo salir, Delfina. Qué bueno. Muchas gracias. En Nación 321 creemos que la política y más allá de la política, la nación, la hacemos todos. Y todos es todos. La política es muy importante como para que se quede solamente en las manos de los políticos. Por eso en Nación 321 están, como ya les había dicho antes, todos. No nada más todos los partidos, también todos los actores que de alguna forma están haciendo nación desde los centros de estudios, los centros de trabajo, las empresas, el deporte, los escenarios, detrás de los escenarios, la consultoría, la televisión, el cine. Todos, todos, todos hacemos nación. Por supuesto, ellos, a quienes están ustedes viendo, que tienen un micrófono y un espacio. Pero la nación, señores, no nada más se hace en círculos cerrados como en el que estamos. También se hace en las calles, como vemos ahorita. Del Mazo, no puedo con tu cara de hipócrita. Del Mazo, es igual. No vas a agarrar a golpes igual que con un mazo. Es lo mismo que todo tu pinche partido. Gracias por tu amor, por tu respaldo. Qué corrupta eres, de veras. Te vendes al mejor postor. Nada más tacha al PRI. No quiere hacer ningún cambio, solo tacha al PRI y cree que lo va a hacer con una varita mágica. Delfina no es nada honrada, nada buena. Es una mujer mala. Es una diva bien mala. Pues no sé quién eres, pero no confío en Morena, entonces ojalá no te vaya muy bien. Usted no sabe quién soy yo. Sé que hiciste muchas cosas y yo las he disfrutado con mi nieto, en esa. Pero en esa no es lo mismo que todo el Estado de México. No vas a ganar, tú sí llevas las de perder. Señor Juan Cepeda, siento que sus propuestas son muy buenas.
ya estás muy viejo y pues se ve que ya estás muy cansado. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Tristemente usted, por la silla que usted lucha, la desconoce cuando usted no gana. ¿Cómo ve? Yo pensé que después de usted no había nadie más burlesco en esta sociedad, hasta que conocí a Juanito. Y adivine quién lo puso. Ah, pues Enrique, prometiste muchas cosas y no cumples nada. Ya no habrá gasolinazos. Pero en fin, lo vas a pagar. Nos has dado la espalda. Has dejado que crezca toda la delincuencia. Hay abuso de autoridad. Es hora de decirte que mejor renuncies. De verdad, qué vergüenza que un gobernante sea así y que la gente lo vote. O sea, eso es lo peor, porque no sabes ni siquiera escribir. ¿Qué pude haber mancitado o no? Bien citado a alguno de los autores que consulté, es probable que sí. Bueno, señora Margarita Zavala, siento que lo que realmente necesitamos como mexicanos es un cambio. Un cambio verdadero y siento que usted no los va a dar. Margarita, deberías de tener un poco de más experiencia en la política. O yo quisiera mejor que estuviera Ricardo Anaya. Nación 321 lo hacemos jóvenes dispuestos a asumir la responsabilidad de construir una nación con más derechos, con más justicia y con más oportunidades para todos, en la que aprendamos de nuestros errores, señalemos los errores de los demás, pero también estamos conscientes, pues, de que no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy amanece un nuevo sol en el Estado de México. Un Estado de México en espera de salarios rosas. Las amas de casa que más lo necesitan ahora podrán recoger los frutos de su arduo y subvaluado trabajo. 600 pesos mensuales, o sea, 20 pesos la jornada aproximadamente. Ideal para la ama de casa en uno de los estados más pobres del país. Un Estado de México donde los pasajeros y transeúntes ya no estarán aterrados por la delincuencia. Ahora, los delincuentes huirán despavoridos ante los botones de pánico en el transporte público y el doble de cámaras de seguridad. Un Estado de México que se distingue por un transporte público seguro. ¡Órale, teléfono rápido! Con los operadores de combis y microbuses mejor calificados del mundo. Ahora tendrá 3 nuevas líneas de Mexibus y 2 de Mexicable para que los mexiquenses gasten 4 años de su vida transportándose a los trabajos que están en la Ciudad de México. Porque, ¿quién necesita empleos en el Estado de México? ¿Por qué hacemos todo esto? Pues porque a los millennials les importa dejarle a la siguiente generación un mejor país que el que recibieron, y lo repito, de sus padres y sus abuelos. Por eso, en abril de este año hicimos la primera encuesta en México sobre política a la generación Z en nuestro país. ¿Recuerdas cuando eras niño y soñabas con ser grande y hacer lo que quisieras? Pero luego creciste, empezaste a trabajar, fuiste a votar y te diste cuenta que el país no era como lo imaginabas. Este es el país donde millones de niños sueñan, pero también se dan cuenta de todos sus problemas. En Nación 321 entrevistamos a 500 niños en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y sus respuestas nos sorprendieron. Hoy, los niños ven un país corrupto, con crimen, desigualdad y pobreza. También creen que los políticos se aprovechan de la gente y que el presidente Peña Nieto ha hecho un mal trabajo. Para cambiar esto, los niños creen que el país necesita mejores leyes y educación. El futuro puede ser mejor que el pasado. ¿Cómo será el país cuando los niños tengan tu edad? A ver, todas y todos, chiquitibuna la mi bomba, chiquitibuna la mi bomba, a la mío, a la va, a la mi bomba, presente. Se le cae. Ni modo, que está un poquito viejo, que alguna vez vivió en el viejo este. Es el expresidente, él es el expresidente. Creo que es de otro país. Se ve como que un poco gruñón, parece chino.
demasiado. O sea, sí saben hacer las reglas, pero no, lo que no saben ellos es cumplirlas. Deberían de ponerse de acuerdo para mejorar el país. No creo que sea una buena forma de arreglar algún problema. Esto es... ¿En serio? ¿Así pelean? Eso está muy raro. Está un poquito loco. Quiere ser, creo que, un vendedor de palomas. La quiere secuestrar. Al principio sí me dio confianza, pero ahora no. Creo que quiere matar a la paloma. Trata de ayudar a la paloma. O otra cosa que yo veo que la podría llegar a matar. A ver, BB-8, ¿verdad que el PAN va a ganar la presidencia de la República en 2018 y que le va a ir muchísimo mejor al país? Ahí está. Está loco. ¿Ese dice que va a ser muchísimo más mejor presidente? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le preguntarías a un robot? Pues mejor preguntarle a la gente. En serio, ¿por qué casi todos los presidentes son tan raros? Me opino ridículo. Ok, ¿por qué? Porque le estoy preguntando un juguete. La veo como eso, como la tía. Aburrida y mocha de la familia. Ay, no, soy una tía muy simpática, la verdad. Es un poco burlona. Se trata de ser mujeres con las mismas oportunidades que los hombres. Sí, exacto, somos iguales. ¿Seguro van a leer, sí o no? Los está, creo que, obligando a leer. No se dice leer, se dice leer. No debería ser el jefe, porque, o sea, ni siquiera sabe hablar. No deberían obligarte a leer. Para poder explicar las cosas, primero tienes que saberlas tú. Lo veo como vaquero. Me recuerda a Woody, el de Toy Story, porque es un vaquero, parece vaquero y todo. Y abracen a su papá cuando tengan chance, porque el papá de ustedes es Santa Claus. ¿Ya sabían eso? Gracias. Desde el 24 de octubre del año pasado, amigos, estamos intentando construir el medio que nos gustaría ver. No lo vamos a poder hacer sin ustedes. Los invito a que nos sigan en @Nación321 en Twitter, en Nación321 en Facebook. Y les invito también a que nos digan cómo podemos hacer para construir un medio que esté a la altura de los millennials, que no son pendejos. A la altura de los millennials, queremos hacer un medio. Y también invito yo a los consultores que están aquí y a los políticos que están y que estarán en las próximas campañas a que, por favor, intenten también estar a la altura de los millennials. Por lo pronto, ya me tengo que ir. No quisiera irme, pero vienen dos amigos muy queridos, Diego Basante y Gary Alarraqui, tienen muchas cosas por decir. Por lo pronto, me despido diciéndoles una pregunta. Buenas tardes. Sí. No, me están diciendo aquí, quiero contextualizar para que nos escuchen. Sí, me dicen, no está Moreno Valle. Sí. 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 Probablemente no apareció aquí el video de Rafael Moreno Valle, pero si se meten a YouTube, si se meten a Facebook, ahí van a estar. Fue una de las primeras entrevistas que hicimos.
Hay una nota. Sí. Por respeto a mis colegas. Sí. Sí. So you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling respetuoso, pero ahorita seguimos platicando. ¿Permite? Solo quiero cerrar esta conversación con todos ustedes. Ahorita, con todo gusto, acepto su opinión, la escucho y la atendemos, porque eso es hacer nación y así lo hacemos. Para todos los demás, les agradezco mucho esta atención y les doy 1,474,000 gracias a todos. Por favor, el último video. Stop that funk, that sweet, that funk is stuck. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give it to me. Gracias, amigo. Mediodía, en un debate. Gracias.